Hidrocarburos Al Laurín, el combustible de Al Laurín. Ayuntamiento de Casa Bermeja, tan cerca para conocer. Y Procer Abogados y Asesores patrocinan este programa. Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Otra semana más de confinamiento, otra semana más que en casa y desde casa ponemos en contacto con ustedes para llevarle, bueno, pues lo que no se está produciendo, pero lo que sí se está produciendo son las iniciativas que están teniendo las cofradías y las hermandades de Málaga. Coordinar esas, nos falta coordinar esas iniciativas. Por ejemplo, para los más pequeños el sepulcro se iniciaba haciendo pues una como talleres que los chavales pueden hacer en casa para después hasta el Viernes Santo, que tienen fecha, enviarlos a la página web de la Cofradía del Sepulcro. Pintura, dibujo, miniatura, todo lo que se le ocurra. También esa iniciativa la están llevando a cabo Fusionada, El Rico, El Rescate, que también ha puesto esa iniciativa, ha hecho esa iniciativa, y a través de su página web se puede ver, y sobre todo se puede también colaborar para que los chavales en estos días, pues sobre todo, agudicen su ingenio y vayan haciéndose desde pequeño así con la Semana Santa. Otra iniciativa que se está llevando a cabo a través de cofradía, pues miren ustedes, primero un ruego, y además que lo lanzaba el pasado día 26 la Hermandad de Viñero. Pide que no se utilicen las túnicas para hacer vídeos caseros, para hacer bromas. Yo ya he visto algunas, y la verdad es que las túnicas son para salir en procesión, las túnicas son igualmente para llevarlas y tener ese respeto que se debe tener cuando se viste una túnica, cuando se reviste uno de una túnica de una cofradía o de una hermandad. Y desde luego fotos y vídeos caseros, pues no, yo creo que hay tiempo para todo, y no son las túnicas para disfrazarse, la túnica es para salir en procesión. Bueno, hecha esta salvedad, también iniciativas de labor social, iniciativas también de llevar a cabo recogida de alimentos, recogida de dinero, por ejemplo la que ha tenido el prendimiento, una iniciativa para crear fondos y sobre todo la compra de alimentos y facilitar alimentos a los más necesitados. La hermandad de Medinaceli, gran iniciativa, la hermandad de Medinaceli y la Virgen de la Candelaria para comprar, una iniciativa que es almohadilla Ayúdame a Ayudar. Y para facilitar alimento a gente que está en un estado de exclusión. La parroquia Santo Tomás de Aquino es su sede canónica y hay dos teléfonos, los voy a dar muy lentamente: 655-83-3241 y un teléfono para WhatsApp: 628-6499-45. También a un correo electrónico medinaceli.candelaria@gmail.com. Bueno, yo creo que con estos datos también podemos ayudar a ayudar. Eso es lo que pretenden también los amigos de la Hermandad de Medinaceli y la Virgen de la Candelaria. Pues de todo eso, y también les anuncio que este sábado de Pasión habrá misa de alba. Habrá una misa de alba que vamos a llevar a cabo en Procono Televisión a partir de las 7 de la mañana, sábado de Pasión, misa de alba, a puerta cerrada, va a ser a puerta cerrada, pero van a tener ustedes las imágenes para poder seguir esa misa de alba. Cuando termine la misa de alba, vamos a recuperar imágenes del año 2019. Año 2019, donde se hizo completamente el traslado desde su sede canónica, la iglesia de San Pablo, hasta su casa hermandad, con visita al hospital civil. Todo eso lo vamos a recordar. Imágenes de 2019 aquí en Procono Televisión, y el sábado a partir de las 7 de la mañana. Y vamos a ver vídeos de lo que se produjeron en los traslados del año pasado.
Este año va a ser una Semana Santa de recuerdos. Este año va a ser una Semana Santa de poder, de no estar en las calles, porque estamos en un confinamiento. El COVID-19, ya saben ustedes que nos tienen en este estado de alarma. Y sobre todo, pero Procono Televisión vamos a revivir un poquito esos recuerdos que tenemos más o menos lejanos, y se los vamos a llevar a ustedes durante toda la Semana Santa. Tranquilos, que estaremos muy presentes en la vida semanasantera de todos ustedes de las casas, y hablaremos, comentaremos, charlaremos. ¿De qué forma? Pues bueno, pues ya iremos buscando la fórmula más oportuna, como esta donde estamos haciendo hoy el programa desde mi propia casa. Siempre el Domingo de Pasión. Domingo de Pasión, que fue el domingo pasado, que no hubo ningún traslado, pero en 2019 sí. En 2019 a las 6 de la tarde salía la Hermandad de la Pollinica. Pollinica hacía su traslado y Pollinica se echaba en la calle desde la iglesia de San Agustín. Así fue caminando hasta en procesión de traslado hasta su casa hermandad en calle Parra, con el acompañamiento musical de la banda de la Archicofradía de la Esperanza, que acompañó a los sagrados titulares de la cofradía de Pollinica, nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo.
hombres, mujeres de trono, todos aportando su fuerza y su esfuerzo. Todos igualmente aportando en ese traslado que se producía en el año 2019. Ahora estamos en el 7 de abril de 2019. Estamos también en el traslado del prendimiento. Prendimiento desde su sede canónica, la Iglesia de la Divina Pastora, hasta su casa hermandad en calle San Millán. Calle San Millán, donde tienen una casa hermandad primorosa, estupenda, y acompañado por la banda de música de Nuestra Señora de la Soledad de la Congregación de Mena, hicieron un recorrido por las calles del barrio, como son Callejón del Sanatorio, Hospital del Sagrado Corazón, donde hacen su visita a los enfermos que estaban allí ingresados, después volviendo por calle Domínguez Ávila, Plaza de Capuchino, Alameda de Capuchino, hasta llegar a su casa hermandad. Estas son las imágenes. Thank you.
igual, pero... A ver. La Cofradía del Amor y la Caridad ha realizado dos traslados. Primero, su titular, Mariana, la Virgen de la Caridad, que es el mismo Sábado de Pasión. Era 13 de abril, 13 de abril, el Sábado de Pasión del año 2019. Y en ese salto que estamos dando hacia atrás y estamos, desde luego, llevándole a ustedes imágenes, recuperando imágenes de los traslados de 2019, precisamente la Virgen de la Caridad, ese Sábado de Pasión, salía a las 7 de la tarde desde su sede canónica, de la Iglesia del Santuario de la Victoria. Por lo tanto, desde la Victoria, su casa hermandad, Fernando el Católico, un trayecto corto, pero muy íntimo, y sobre todo también acompañado de sus hermanos y sus hermanas para llevarla a su trono procesional. Thank you.
la Virgen de la Caridad iba acompañada por la coral Espínola, la coral que acompañaba este cortejo, cortejo corto y un trayecto también corto que hacía, porque después el Cristo del Amor hacen el traslado el próximo Viernes Santo por la mañana. El próximo no va a haber, el próximo no va a haber, no va a haber el Viernes Santo, sino que lo hacen los Viernes Santos por la mañana en oración del Vía Crucis. Por lo tanto, eso ocurría también en el año 2019. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo en este programa de hoy? En este día metido en agua. Bueno, nos vamos a publicidad, un minutito nada más y volvemos. Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 240 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estrenos cofrades y un excepcional recorrido fotográfico con las imágenes de todos los titulares de las cofradías agrupadas. Ya en su kiosco. Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga. En Procer Abogados y Asesores ofrecemos a empresas, autónomos y particulares un servicio integral y personalizado en Málaga. Somos un equipo que cuenta con abogados expertos en derecho civil, laboral y mercantil, junto a asesores y economistas especialistas en la gestión de empresas. Un equipo que determinará las necesidades de cada cliente, dando la mejor solución de forma rápida y efectiva. Procer Abogados y Asesores, en Plaza de la Marina número 2. La tranquilidad de contar con un despacho de confianza. Hazle un regalo a tu vehículo y llévalo a Hidrocarburos a Laurín, la estación de servicio en la que lo mimarán suministrándole el mejor combustible al precio más competitivo. Y otro para ti, ya sea en el completo supermercado en el que encontrarás multitud de productos de primeras marcas o en su magnífica y bien surtida cafetería. Y para acabar, podrás lavar tu coche en uno de sus boxes dotados de todos los adelantos para una limpieza perfecta. Hidrocarburos a Laurín en el kilómetro 23 de la A404. El combustible de Alaurín de la Torre. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. El Obrador de Confitería Tejeros elabora sus dulces de forma tradicional desde el año 1975. Creadores de las históricas tortas locas, los pasteles de nuestra tierra por excelencia y de la exquisita tarta malagueña hecha totalmente con productos de la provincia, ofrece además roscos de vino, borrachuelos, pestiños o brevas de San Juan, entre otras especialidades como las torrijas de Semana Santa. Obrador Tejeros, 44 años endulzando la vida de los malagueños. Dentro de nuestra agenda, referirles que hay poca agenda, desde luego, con lo que teníamos que contarles si esto hubiera sido normal. Pero no, recordarles la situación que estamos, que la saben ustedes, pero sí les quiero recordar que el próximo sábado de Pasión, el próximo día 4 de abril, a partir de las 7 de la mañana, Procono Televisión va a emitir la Misa de Alba de este año 2020. Misa de Alba a los pies de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad coronado en la Iglesia de San Pablo. Posteriormente, cuando acabe la misa que es a puerta cerrada, va a ser a puerta cerrada, no va a haber nadie en el interior del templo. Vamos a recordar las imágenes del traslado de nuestro Padre Jesús Cautivo y la Trinidad Coronada desde la Iglesia de San Pablo hasta su casa hermandad, con visita al Hospital Civil, etcétera, entrevistas, comentarios, todo, pero todo lo que ocurrió en el año 2019. Esa es nuestra intención, hacer una Semana Santa de recuerdo, como una Semana Santa solidaria. Es la que están haciendo también muchos hermanos, muchas cofradías, grupos de hermanos. Por ejemplo, hay casi 26 grupos de hermanos, de submarinos, etcétera, hombres de trono, que se han puesto en una campaña a través de un número de cuentas para recaudar fondos y esos destinarlos también a las compras de material sanitario, a la compra de alimentos para distribuirlo a los más necesitados. Recordarles el prendimiento con esa iniciativa de crear fondos y ayuda a alimentar
alimenticia a aquel que lo necesite. La hermandad de Medinaceli, que está distribuyendo miles de kilos de alimentos a las personas que están en riesgo de exclusión. Por lo tanto, nuestra enhorabuena y ayuda. Sí, esto es lo que vamos a tener, no en los próximos días, lo que vamos a tener en los próximos meses. La ayuda, la solidaridad, la labor social de las cofradías va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque después que pase todo esto, pues de luego vamos a tener la necesidad de ayudar. Igual que ahora estamos ayudando, vamos a tener que ayudar mucho más, porque esto va a ser una tragedia. No quiero ser alarmista, no quiero ser tampoco una persona que desde luego obvie lo que nos está ocurriendo ahora mismo en las calles, lo que no está ocurriendo y lo que desde luego tenemos en la situación de alarma con este COVID-19. Desde luego ya lo saben ustedes y demás, esta casa quiero igualmente agradecer a nuestros compañeros que están ahí al pie del cañón, dando la talla siempre en Procono Televisión, muy cerca de los malagueños, muy cerca de Málaga, ocupándose de todo lo que hace Málaga, de todo lo que puede exprimir la vida en este sentido para Málaga, y a ellos mi cordial enhorabuena, mi felicitación, y que tengan mucho cuidadito. Que tengan mucho cuidadito, porque esto desde luego no viene en broma. Bueno, vamos a seguir con el programa y ahora vamos a darle también a un traslado que se produjo el Jueves Santo de 2019. Jueves Santo, que es el traslado del Santo Sepulcro. La verdad es que es un honor, es un orgullo a participar en el traslado del Santo Sepulcro, de la imagen del Santo Sepulcro. Autoridades civiles, autoridades militares, y desde por la mañana en la abadía de Cister hay un besapié los Jueves Santos a partir de las 10 de la mañana, y sobre la 1 y media aproximadamente, un traslado muy corto desde la abadía de Cister, de la calle Cister, hasta su casa hermandad en calle Alcazabilla, pero muy emotivo, sobre todo con mucho rigor, sabiendo lo que se hace, y por supuesto con los invitados, que son autoridades civiles, militares, hermanos mayores, presidente de la agrupación de cofradía y la pregonera, que el año 2019 pues también hizo de portadora de la imagen de nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro. Salida del cuerpo del Señor del Sepulcro, vemos en primera situación la pregonera de la Semana Santa de Málaga 2019, Paloma Saborido, también el párroco, nuevo párroco de la iglesia de Santiago, donde tiene la sede canónica el Santo Sepulcro. Vemos igualmente que fuera hermano mayor de Viñeros, Poli, que dimitió unos días antes de Cuaresma, José María Gamero, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el pintor José Antonio Jiménez, pintor del cartel de la Semana Santa de Málaga 2019, y aquí viene situado detrás quien fuera vicario de la diócesis. Y ahora vemos los hermanos del Santo Sepulcro llevando la vela y María Santísima de la Soledad. Recordarles que la cofradía oficial de Málaga, por lo tanto, es la cofradía que no pedirá la venia al Viernes Santo, puesto que tiene esa facultad desde los inicios. Guantes negros, muy sobrio,
solamente un tambor acompaña los pasos de los hombres que prestan sus hombros al trono de traslado, para desde calle Cister coger la curva que está situada frente al Museo de Málaga, la antigua aduana, para llegar a iniciar calle Alcazabilla, y a unos metros de ese inicio de calle Alcazabilla está la Casa Hermandad del Sepulcro. También el sol que había sobre la 1:15, 1:30 de la tarde. Aquí a la izquierda es donde tienen ustedes el Museo de Málaga, museo espléndido del siglo XVIII y XIX, recientemente restaurado y puesto al día, y la Alcazaba de fondo es un enmarque espléndido este donde se contemplan las tres culturas de Málaga, la fenicia, con unos restos de aquellos pozos donde hacían el preciado garum, eso que enamoró a los romanos y que era muy apetecible por las huestes romanas, que también dejaron un teatro romano en Málaga para su recuerdo, y la Alcazaba. La Alcazaba musulmana. Por lo tanto, tenemos esas tres culturas representadas en 200 metros. Sigue el trono de traslado de Nuestra Señora de la Soledad, de negro, y aquí, primera instancia, José María Gamero, párroco de la Iglesia de Santiago y responsable igualmente del Palacio Episcopal, del Museo del Palacio Episcopal. Da la vuelta el alcalde en primera instancia, Francisco de la Torre, y el pintor del cartel de la Semana Santa de Málaga, José Antonio Jiménez, para dar la vuelta, para poner al Señor en el sentido donde va a estar y se va a depositar en el trono. Un trono igualmente que es un discurso evangélico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que saldrá mañana, Viernes Santo, vemos también cómo se vuelven los hombres de trono que llevan el trono de traslado de Nuestra Señora de la Soledad. Le decía que el sepulcro saldrá mañana viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde calle Alcazabilla, claro. Hermanos de la cofradía del sepulcro llevan en sus hombros a Nuestra Señora de la Soledad. También nos vamos a ocupar de los barrios, ahora que tenemos un poquillo de tiempo, un poquito de más tiempo. Mangas Verdes, pues precisamente Caridad y Paloma, que salía el domingo 31 de marzo de 2019. Estamos recordando el 2019. Mangas Verdes, itinerario, pues mire usted, calle Hormijo, Gen, Monda, esos son los itinerarios que tiene la cofradía, la asociación de fieles del Caridad y Paloma. La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús de la Caridad y Nuestra Señora de la Paloma de Mangas Verdes salía a las 5:30 de la tarde, y desde luego después hacer un recorrido amplio por las calles del barrio de Mangas Verdes, una procesión que terminaba alrededor de las 10:30 de la noche. Fue con las bandas de música de corneta y tambores de Santa María de la Victoria, que acompañaba al Señor de la Caridad, y Nuestra Señora de la Paloma de Mangas Verdes estrenó un acompañamiento musical en el año 2019, la banda de música del Rincón de la Victoria, que iba detrás de la imagen. Thank you.
31 de marzo de 2019 salió La Virgen Lágrimas del Carmen. Vamos a ocuparnos de los barrios. Vamos a ocuparnos, como antes les decía, vamos a ocuparnos de los barrios. En esta ocasión, bueno, vamos a ir al barrio de Welling, Las Delicias. Desde la iglesia de San Patricio salía La Virgen Lágrimas del Carmen. Lo hizo a partir de las 7 de la tarde aproximadamente, y desde luego recorrió las calles de estos poblados barrios donde tienen su parroquia, la iglesia de San Patricio. Aunque durante el trayecto tuvo que ser cubierta momentáneamente porque cayeron algunas que otras gotas de agua a causa de la lluvia, y desde luego fue acompañada por la banda de música de Las Flores. Tocó marcha dedicada a la Virgen, y tuvieron un encuentro en la calle de Las Navas, donde hay una pequeña ermita de la capilla de la Virgen del Carmen de Welling, y lugar donde se hizo estación esta talla de Israel Cornejo. Una talla que desde luego exhibió unas flores blancas en el frontal y después unas ánforas que también iban cubiertas de flores. Thank you.
momento que baje, pues hay uno para el lado, ¿vale? Ya me han tocado. Sin tiempo para más. Recordarle, el próximo sábado de Pasión, traslado de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada de 2019 y la misa de Alba a partir de las 7 de la mañana en el interior de la iglesia de San Pablo, la misa a puerta cerrada, y allí vamos a estar con las cámaras de Procono Televisión para llevarle a ustedes esa misa de Alba. No nos podíamos quedar sin misa de Alba de 2020. Hasta entonces, cuídense mucho. Cuídense mucho. Hasta entonces, si Dios quiere. Hidrocarburos Al Laurín, el combustible de Al Laurín. Ayuntamiento de Casabermeja, tan cerca para conocer. Y Procer Abogados y Asesores han patrocinado este programa.